¿Se va a poder ver el anillo? ¿Qué es lo que vamos a ver en el resto de la República Argentina y particularmente acá en la ciudad de Buenos Aires? Y les contábamos que íbamos a ver un 65% del disco solar cubierto por la luna, y eso los emocionaba porque se dieron cuenta de que podían ver buena parte del eclipse, y por eso estuvo allá Nazarena Diserio en la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía y estuvo recorriendo en Parque Centenario muchísima gente. Y la fila era enorme, doy fe que había muchísima cantidad de gente desde bien tempranito que se reunió en las puertas y que podía acercarse a los distintos telescopios que estaban disponibles. Y uno a uno, ahí como vemos en la fila, iban siendo muy pacientes y esperando el momento clave. Y ahí vemos una proyección en donde se podía ver parte del eclipse. Todavía no estaba en su totalidad, todavía no estaba en el 65% que prometían. Se vio un poquito todavía mejor con el correr de los minutos. Y con, por supuesto, mucha emoción de la gente que se reunía. Dice, vienen amigos ahora, los espero acá en el parque, porque les estuve contando que estaba muy buena la imagen que estaban proyectando los telescopios. Entonces se siguió reuniendo más y más gente, y era el mediodía y explotaba realmente Parque Centenario. Vamos a compartir entonces la nota que hicieron desde allá, Nazarena Diserio, con toda esta gente linda que se acercó a mirar el eclipse. ¿Qué sentiste? Un poco de emoción, o sea, porque la verdad que uno se cree muy pequeño, la verdad, ver el sol, la luna, algo tan grande, y la verdad que es muy lindo. Muy, muy lindo poder compartir con ustedes y de poder también en vivo ver la transmisión que tuvieron allá desde Chubut, muy emocionante, y la verdad que valió todo la pena, ¿eh? La verdad que sí, y porque estas cosas no se dan tan seguido, y yo siempre digo que el cielo nos regala espectáculos libres y gratuitos, y eso hay que aprovecharlo. ¿Cómo viviste el eclipse? Muy lindo, sí, lo pude apreciar con los lentes, eso que me prestaron para ver el especial, y estuvo muy bueno, muy bueno. Pude sacar algunas fotos que me gustaron mucho. Bien, ¿y qué significó para vos estar acá hoy? Y me gusta mucho la astrología y fue un momento único, único. Muy lindo se lo vio. Bien. Sí, genial. Armado de telescopio es tu parte. ¿Pudiste verlo con un telescopio armado por sus clases? Sí, este telescopio lo armó una alumna del curso de construcción de telescopio que se da acá en la asociación. Y bueno, con este telescopio estamos ahora tomando las imágenes a través de una cámara y proyectándolas a una computadora adentro de esta casita de cartón. Que es la que está cubierta por esta casita de cartón. Exacto, hicimos esta casita de cartón para no tener que aguantar el sol, digamos. Por supuesto, aparte por el reflejo también. Exacto. Que es bastante molesto. Bien, en lo personal, desde la pasión, desde lo que te gusta a vos, ¿cómo viviste este eclipse? Ah, mirá, para los que nos gusta la astronomía es fascinante. Cualquier fenómeno astronómico siempre es una fiesta para nosotros. Bien, bastante emocionante entonces. Y ahora preparándose para lo que sigue. Exacto, y mucha gente que nos vino a visitar. Así que bueno, decimos a todos aquellos que se interesan en el tema que se acerquen. Somos un club en el que en vez de venir a jugar al fútbol o a la pileta, venimos a mirar estrellas y construir telescopios. Y la verdad es emocionante. No se ve a simple vista, pero el que tuvo la oportunidad de verlo con telescopio o con filtro es impresionante. ¿Qué sentiste al momento de verlo? Y es como un regalo, no sé, que esté justo acá, cuando sucede esto es un regalo. Buena definición.